Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Let's Play. Como pueden ver, por fin he cambiado de juego, ya no... También no subiré Airborne, como pueden ver. Esto no es Tetris. Así se llama el juego, no Tetris. Esto no es Tetris. Pequeño juego que encontré hace mucho, y revisando un poco los archivos los volví a encontrar. Es un pequeño juego así, en... fanmade, por supuesto, esto no es oficial ni nada. Como pueden ver, aquí pueden cambiar un poco las cosas. No, no. Pueden aquí cambiar el fondo si quieren, yo lo dejo así solito, me gusta. La escala y bla, esto, olvidemos esto, no para el juego. Hay dos tipos de juego, el normal, que viene siendo el Tetris que, entre comillas, todos conocemos, y el stack. El stack, no, las piezas no se eliminan, se quedan. Esto es solamente para ver quién, cuánto puedes ir acomodando, pues, o sea, sin que las piezas se borren. Los tipos de música, está el clásico este. Bueno, si no me equivoco, todos son los clásicos. Yo dejo esta, que es la que más me gusta. Muy bien, empecemos. Esto se llama No es Tetris por un motivo muy claro, y es que... Como pueden ver, esto es un desastre. Se vuelve un desastre fácilmente. Si ya te cuesta ordenarla con cuatro movimientos, imagínense esto. Espera. ¿Qué está? Bueno. Vamos. Vamos. Esto se mueve mucho. Para moverlos de... un poco es con el botón Z y con X. Z para la izquierda y X para la derecha. Ah, esperen. No funciona. Bueno, vamos a acomodar esta línea. Vamos, muévete. Bueno, este pequeño juego de verdad es muy entretenido. Y se, si juegan de dos también es mejor. Oh, por favor. Esperen que lo acomodo. Ok, ahora solo falta pequeño golpecito de parte de mi amigo. Oh, vamos. Los cubos que me gustan es por esto. A ver, funciona. En ocasiones, ah sí, ven, ayuda a bajar las cosas. Disculpe. Ya. No, okay, con yo hablando. La verdad, el juego es prácticamente todo esto. Apenas ustedes toquen una otra pieza, la pieza caerá sola. Miren. ¿Ven? Pero aquí, lo difícil aquí es hacer una línea. Veamos si puedo hacer un intento de una. Aquí. No. Da la vuelta, da la vuelta. Con esto yo creo que ya se deberán haber dado cuenta que no soy nada ordenado. Muy bonita esa pie ahí. Hermosa. Ah, vamos, vamos. Dale. Ok, no sé cómo eso es una línea, pero... Ajá, ese es otro problema. La línea es... exacta, así que si las piezas quedan recortadas, la pieza recortada queda. No sé cómo estoy haciendo tantas líneas. De verdad, no sé cómo. ¿Por qué? Si se pone ahí, como bueno, ya supongo que lo habrán visto. Cuando se pone una parte de color negro, es que hay una línea. ¡No! ¡No! La dañé. ¡No! ¡Ay, otra vez! ¡Turbo! Así. Esa frasecita. Ya. Aquí. No entra. Ay. El juego puede llegar a ser desesperante. Eso. Vamos, ¿qué pieza viene? Que no vi. ¿Qué ves? No. Oh, vamos, niña, no. Oh, por favor. Muy bien, suerte. Ah, ya perdí.
Tenía que perder, por favor. No se puede. Daniel, ya. Vamos a jugar en stack porque vean cómo es. Vamos a ver si esta vez puedo ordenarlo bien. Bueno, voy a hablar un poco del canal. No sé de qué hablar. Subo esto porque de verdad no tenía nada que subir. Airbound, tengo un capítulo más ya grabado. Tengo que ver cuándo lo subo. Y como no he subido más nada hasta ahora, dije, ¿por qué no? Que estoy un poco cansado de subir siempre lo mismo. Supongo que ustedes también. Esa, así me gusta que entre. Veamos si puedo hacer aquí. Bueno, ahí. Aquí lo importante es tratar de mantener el orden que ya yo no tengo. Porque no van a poder eliminar piezas, como yo les dije antes. ¡No! Bueno, aquí la verdad, lo que me gusta de esta es esto. Ya, no fastidia más. Da la vuelta. ¿Qué? ¿Por qué no entró? Ay, no puede ser. La verdad es que adoro esa canción. Ok. Veamos qué hago aquí y... Nah, ya está muy apretado. La verdad me sorprende que hasta ahora no me haya molestado. Normalmente a este punto ya deberían haberme, no sé, llamado o algo. Parece que hoy será mi día de suerte. Da la vuelta. Uy. Eso. Ya no me queda mucho más. Ay, ¿por qué no entraste, perra? Bueno, por lo menos. Uf, qué suerte. Bueno, ya hasta aquí llegué. Ya yo perdí. Ah, 3.002. Se lo juro, primera vez que veo esto. Ok, no me lo esperaba. Me estoy perdiendo de algo. Bueno, yo nunca jugué ningún Tetris aparte de los de teléfono, así que no sé. Vale, mostraré un poco el otro modo de juego. Jugando de dos tienen esto, aquí salen los controles de uno y del otro. Hay dos modos de juego, el stack es como el de antes, como le es normal, pues, modo normal. Y el invade es algo cómico, ya verán. Jugaré contra yo mismo, no. Oh, déjenme un segundo. Muy bien, ya. Disculpen ese extraño corte, pero es que me troleó mucho todo esto. Solo les mostraré un poco aquí esto. Pueden ver, la pantalla se amplía. Parece un dibujito de Luigi y uno de Mario. Y lo divertido de esto es... Esperen. Pueden ver, cuando la pieza ya cae, ustedes se la pueden enviar al compañero, amigo, en... O sea... ¿Qué te le quieren decir? Y por algún motivo no funcionan las teclas de la izquierda, así que jugaré con Luigi. El objetivo, por supuesto, es el mismo. En el primer, hacer que el competidor contrario llegue hasta el techo. O sea, lo mismo, o sea, pues
Tienes que evitar que subas al techo. Enviando las piezas tuyas para allá, por supuesto. Es bueno para jugar con amigos así que se troleen unos a otros. ¿Sabes una cosa? Voy a perder contra la nada. Yo debería apretar para abajo. YOLO. Ganaré apretar sin soltar el botón de abajo. Si yo pierdo, tú pierdes. Ok. Vamos para acá. Apilo todo esto acá. No, no te caiga. Eso, eso. Vamos para allá. ¡No! Casi pierdo. ¿Por qué no te caes? No, 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 no. Voy a perder contra la computadora que no está haciendo nada, en serio. No. Vamos, vamos. Vámonos, gané. Oh, qué suerte tenemos. Ok, ya, ahora sí. Obviamente el que tenga más piezas gana. Y si aquí sale una pequeña imagen tonta de Luigi así. ¿Eh? Ah, la puedo mover. Y no, yo me quiero pasar para allá. Ah. ¿Y Mario? ¿No? Ah, aburrido. Bueno, y esto es casi, y esto es prácticamente todo. Espero que les haya gustado este video y que les haya gustado este pequeño juego random que encontré hace varios años. La verdad que sí entretiene mucho si se ponen a jugar con amigos, si les gusta trolearse entre sí. Todavía me acuerdo de mi padre cuando me vio jugando esto. Él decía, oh, vaya, el viejo Tetris, y después que vio las piezas haciendo así, me miró con cara de, ¿what? Bueno. Bueno, como dije, espero que les haya gustado. Like si les gustó, comenten. Suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. ¿Y por qué aprieto ahí en vez de...?